importante. Se hizo justicia. Vaya vergüenza para esas autoridades electorales que están utilizando las instituciones para perversidades. Lo dije siempre, se están ensañando contra Andrea Chávez porque ha sido reconocida hasta por el presidente en este pase de estafeta generacional de la política mexicana, y les da miedo cuando ven a una Andrea Chávez crecer. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido que no se cometió violencia de género. La Sala Superior determinó retirar la sanción por violencia política de género en contra de la diputada Andrea Chávez Treviño al no corroborar el presunto daño encontrado por la Sala Regional en primera instancia. El proyecto del magistrado Indalfer Infante González señaló que las publicaciones en redes sociales de la legisladora no son evidencia suficiente de un supuesto linchamiento mediático contra la artista plástica Gabriela Sodi, representante del PRD. Y leo con emoción tu tuit, Andrea. Dices: la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de reconocer lo obvio. Exacto, reconocer lo obvio. No hay violencia o mentira en el tuit original por el que la querían inhabilitar. Quienes usaron nuestras conquistas como mujeres para violentarme políticamente hoy pasan vergüenza. Gracias de corazón a quienes se solidarizaron. Tus impresiones, Andrea, ante esto. Ya leía a Abraham Mendieta, pues literalmente decirle sus verdades también a los miembros del tribunal. Qué vergüenza que hayan llegado a esta instancia para reconocer precisamente lo obvio, diputada. Y comentarte lo más bonito antes de iniciar con el análisis es que no solamente se revocó la sentencia que de manera injusta me intentaba privar de mis derechos político-electorales, que intentaba truncar mi carrera, que intentaba callar mi voz, que intentaba darme miedo, que intentaba infundirme terror, y para que yo llegara a este nuevo periodo legislativo pasita, tranquilita contra los grupos parlamentarios de oposición, sino que también se revoca de manera lisa y llana la sentencia injusta en contra de 15 otros y otras usuarias de redes sociales que comentaron justamente este tuit del que estamos hablando y a los que se les había impuesto sanciones económicas altísimas que iban de entre los 1.500 hasta los 4.500 pesos. Es decir, no solamente se hace justicia hacia una servidora, sino también hacia estas y estos 15 usuarios que también fueron perseguidos y censurados por la Sala Regional Especializada. Comentarles rápidamente de qué estamos hablando. En noviembre del año pasado se llevó a cabo la comparecencia de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ante la Cámara de Diputados, y fue allí donde la diputada Gabriela Sodi, haciendo uso del posicionamiento del PRD, dijo que el Fondo de Cultura Económica, que es la Casa Editorial Mexicana, no debía dedicarse a fomentar la lectura, aunque usted no lo crea. ¿Y qué hice yo? Ustedes saben que soy una convencida del poder de las redes sociales para informarles, para acercarnos con todas y con todos ustedes. Pues publiqué una diputada federal del PRD, cuyo nombre nunca menciono porque ni lo sabía, la verdad. Una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia a la secretaria de Cultura que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura, aunque usted no lo crea. Y eso, para la Sala Regional Especializada, era violencia política de género y ameritaba inhabilitarme como candidata en 2024. Y usuarios como el director de Sin Línea MX, por ejemplo, pusieron: es que no quieren a un pueblo culto e informado. Bueno, para la Sala Regional Especializada, eso también fue violencia política de género. Es decir, utilizaron una lucha que se tiene dando durante muchos años, en donde sí hemos tenido incontables mujeres víctimas de verdadera violencia de género, para perseguir y para censurar a 16
es decir, estos 15 usuarios y una servidora, simpatizantes de la Cuarta Transformación, que buscamos que el Fondo de Cultura Económica fomente la lectura, que buscamos que el pueblo de México pueda contar con libros gratuitos, que buscamos que el pueblo de México tenga educación y tenga información, que es el arma más poderosa para despertar las conciencias. ¿Y qué hicimos? Naturalmente impugnamos la resolución ante la Sala Superior. Pero déjame decirte, ¿qué resuelven estos 7 magistrados y magistradas de manera unánime al decir que ni yo ni estos otros 15 usuarios cometemos violencia política de género? ¿Qué resuelven? Pues que se atentó en contra de 3 derechos fundamentales: la libertad de expresión, la inviolabilidad parlamentaria, en mi caso, y además un tercer asunto, el derecho que tiene el pueblo de México de acceder a la información y de saber qué está sucediendo al interior del salón de sesiones y de las comisiones de la Cámara de Diputados. Eso es lo más importante. Y además resuelve, ojo, que los magistrados de la Sala Regional, y permíteme compartir sus nombres, Vicente, Gabriela Villafuerte Coello y Rubén Jesús Lara Patrón, actuaron de manera ilegal. Ilegal, porque fueron esos dos magistrados los que revirtieron el sentido de la ponencia original que me absolvía de toda culpa y además a las 15 cuentas que había yo comentado, entre los que se encuentran Mario Eric Gutiérrez Robles, Ana María Vázquez, Mario Bravo, que me acompañaron hoy a rueda de prensa en la Cámara de Diputados. Nuevamente la historia nos da la razón, Vicente. Habremos de utilizar esto, que tuvo la máxima de las audiencias y de la exposición, gracias al pueblo de México, de la solidaridad del pueblo de México, pero también de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para definir con criterios fijos qué sí es violencia política de género y de pilón, para que le encante más al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que le encante más a la oposición, al grupo parlamentario del PRD, a la diputada Sodi, vamos a fortalecer el Fondo de Cultura Económica para que siga fomentando la lectura, porque eso es lo que hacen cuando nos vulneran, alimentan nuestro espíritu y nos dan aún más ganas de luchar todas y todos juntos. Así es que no nos vamos a dejar, mi Vicente. Mi querida Andrea, por eso te quiero, te admiro, te respeto, porque eres una mujer echada para adelante, de pantalones, y yo nada más cierro con un qué bueno que se hizo justicia. No se merecían esta injusticia, ni tú, ni Eric, ni Ana María, compañeros de Trincheras Independientes, a quienes también les mando un abrazo, y adelante, ni para agarrar, no, para atrás ni para agarrar impulso, Andrea. Vamos a seguir echándole trancazos, y aquí siempre, en Sin Censura, tienes un espacio, porque esta es también tu casa. Y diputada, cada vez te veo más sólida. Y eso los tiene haciendo chile con la cola. Los traes asustados, querida Andrea. ¿Qué le dices a la gente que nos está viendo para cerrar? Quiero decirles que les agradezco todo el apoyo brindado. Hemos hecho buen trabajo, pero porque legislamos obedeciendo el mandato constitucional que nos obliga a representarlas y representarlos a ustedes. Ese es el trabajo de un diputado federal, representar al pueblo de México en la generación de marcos normativos que permitan la democratización de las instituciones, el fortalecimiento de la seguridad, las posibilidades para acceder justamente a derechos. Eso es lo más importante, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud. Seguiremos en esa tarea, Vicente, haciendo política sin apellido, sin padrino, sin compadre, con puro corazón para la gente, y créanme que no vamos a bajar la guardia, mi Vicente. Mucho te agradezco la solidaridad de siempre que nos has dado aquí en Sin Censura. Creo que hablo en nombre de todas y de todos, particularmente en nombre de Abraham Mendieta y una servidora. Te mandamos todo nuestro reconocimiento, nos llena el corazón, de verdad, saberte galardonado, bien merecido, y en nombre
de justamente los que no nacimos en cuna de oro, pero tenemos pura nobleza y tenemos muchas ganas de transformar a este país. Hay que seguir haciendo equipo. Muchas, muchas gracias, Vicente. Te mando un abrazote. Me saludas al señor de la casa. De tu parte. Un beso. Cuídate, la diputada Adiós. Andrea Chávez. La diputada Andrea Chávez hablando con nosotros sin censura.